La existencia de una actividad económica de producción y consumo es la base del proceso de deterioro ambiental que sufren, en mayor o menor medida, todos los países a partir de cierto nivel de desarrollo. ¿Sería una solución para evitar la degradación ambiental propugnar la eliminación del crecimiento económico y renunciar al bienestar que comporta? Esta posición resulta tan absurda como la contraria, es decir, sacrificar nuestro medio natural por un crecimiento económico a cualquier coste. Se impone alcanzar un compromiso. La mejor garantía para la defensa de nuestro entorno consiste en alcanzar un nivel económico y tecnológico elevados que permitan proporcionar los recursos necesarios que la hagan posible. Que el crecimiento económico y el medio ambiente no solo sean compatibles, sino interdependientes, potenciándose mutuamente. Y de la intervención correctora de las administraciones públicas, supervisando la correcta asignación de los recursos entre variables ambientales y actividad productiva. El diseño de una política de protección del medio ambiente debe tener en cuenta los siguientes criterios. Economía y medio ambiente deben contemplarse como procesos integrados. La economía del medio ambiente debe respetar la idea de equilibrio entre beneficios y costes. La supuesta incompatibilidad entre desarrollo y entorno encontrará respuesta en el desarrollo tecnológico. La contaminación no conoce fronteras. Por tanto, las políticas se han de armonizar a nivel internacional. Si se valora adecuadamente el coste de utilización del medio ambiente, este quedará completamente integrado en la toma de decisiones económicas. Para ello, disponemos de toda una serie de instrumentos económicos, fiscales y financieros. Sus objetivos son dos: corregir los precios del mercado, tomando como internos los costes medioambientales que los mecanismos de mercado tratan como externos, y aplicar un planteamiento pragmático que afecte a los precios de manera que se produzcan cambios en el comportamiento y en la tecnología a largo plazo. Instrumentos económicos y fiscales. Estos actúan como complemento de la regulación directa. Los gobiernos se resisten a aplicarnos si no tienen el apoyo de normativas debido a su carácter voluntario. Destacaremos los siguientes: impuestos ambientales, tasas ambientales, permisos de emisiones negociables, los sistemas de retorno, incentivos al cumplimiento, acuerdos industriales y responsabilidad ambiental. Instrumentos financieros. Actúan como ayudas monetarias a las empresas de las regiones más desfavorecidas de la Unión Europea. Destacaremos, a título de enunciado, las siguientes: los fondos estructurales de la Unión Europea, el programa de ayuda LIFE, los fondos de cohesión y el Banco Europeo de Inversiones. Hasta ahora,
el concepto de costes era incompleto. Su cálculo se limitaba a evaluar lo que costaban las materias primas, la mano de obra, los costes de producción y la amortización del inmovilizado. Nadie se planteaba evaluar lo que cuesta la contaminación del aire, el agua y el suelo como consecuencia de la actividad productiva, distributiva, envases y uso de los productos, incluyendo la contaminación que pudiera generar el propio producto en la salud humana. Como ciudadanos y como consumidores, no podemos perder de vista que antes o después todos los costes se pagan. Para muestra un botón. Ahora que ha finalizado la Guerra Fría entre este y oeste, podemos imaginarnos el coste que tendrá el desmontar la enorme flota de guerra de submarinos nucleares y todo su armamento. ¿Cómo se hará? ¿Dónde se almacenarán los materiales radioactivos? ¿Y quién lo pagará?